este momento damos inicio con la conferencia magistral intitulada Retos operativos del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial. En el presidium se encuentra nuestra ponente, la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, para quien solicito un fuerte aplauso. El maestro Juan José Olea Valencia, coordinador general del Instituto de Formación Profesional. A continuación, mencionaremos una breve semblanza de la amplia trayectoria de nuestra ponente, la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Maestra en Tributación Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, España, y en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, AC, en México. Obtuvo el doctorado en Derecho con la mención apto cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, España. En su formación académica también cuenta con el Diplomado de Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. En el sector público federal, ha desempeñado cargos como Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Electoral, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, Secretaria Técnica de la Comisión de Política y Seguridad del Equipo de Transición del Poder Ejecutivo Federal, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, cargo que desempeñó hasta la extinción de CETEC en octubre de 2016. Su gestión fue reconocida por actores políticos y sociales de todo el país al lograr en tiempo y forma la implementación total del sistema penal acusatorio en México. Ha impartido más de 500 diplomados, conferencias, cursos y talleres en todo el país para instituciones públicas, privadas y sociales. También ha sido conferencista y panelista en eventos nacionales e internacionales. Ha recibido diversos reconocimientos y distinciones por su trayectoria profesional y su contribución a la cultura de la legalidad, la democracia e implementación en la reforma penal. En este momento, cedo el uso de la voz a nuestro titular, el maestro Juan José Olea Valencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Esta tarde, para el Instituto de Formación Profesional, la Casa de Estudios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se honra con la presencia de la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, quien abordará el tema que ya se comentó sobre los retos operativos del sistema acusatorio. Antes de estar con ustedes, comentábamos algunas memorias que compartimos con la doctora al momento previo de la entrada en vigor del sistema acusatorio en todo el país. Pese a que tuvimos 8 años de vacatio legis para la implementación total del sistema, los esfuerzos no fueron uniformes. Hubo varias entidades federativas que incluso arrancaron antes de la reforma constitucional, cito Oaxaca y Chihuahua, ¿no? Desde entonces a la fecha, el derecho procesal en nuestro país ha tenido una evolución. Ha habido personas que están a favor y otros que están en contra. Sin embargo, el sistema acusatorio al día de hoy es un sistema que brinda mayores garantías a los gobernados de debido proceso, a las víctimas de reparación del daño y justicia restaurativa, a los operadores del sistema. Nos ha implicado múltiples retos, sobre todo porque las actuaciones hoy en día se han visibilizado, por tanto se exige una mayor preparación para afrontar en el ámbito que les corresponde tanto a los facilitadores, asesores jurídicos, defensores públicos, jueces, ministerios públicos, policías, un cambio en su forma de pensar, un cambio en su forma de resolver los problemas. México, el día de hoy, se puede honrar de que gracias al esfuerzo de múltiples actores y entre ellos el de la doctora de manera personal e incansable durante los últimos años previo a la entrada en vigor y de vencimiento del plazo, dedicó de tiempo completo su atención, sacrificando seguramente, doctora,
cuestiones familiares, personales y demás. Sin embargo, creo que vale mucho la pena continuar día a día, no soltar lo que ya implementamos, porque eso fue un primer paso. Por ello, yo le agradezco a la doctora Fromo que su experiencia nacional venga con nosotros ahora a compartir precisamente todo el bagaje que se desprende de la revisión y el seguimiento del sistema acusatorio y los retos operativos que tienen nuestros compañeros en las diversas instituciones, tanto en Seguridad Pública, Procuración de Justicia e impartición de la misma. Doctora, muchísimas gracias. Felicidades a las abogadas y a los abogados que este día se conmemora a esta noble y humana profesión. Y por supuesto, usted también, doctora, y nuevamente le reiteramos los saludos del maestro Edmundo Garrido Porfirio Osorio, quien es nuestro procurador. Muchas gracias, doctora, y tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente en esta casa de la cultura jurídica, técnica, de impartición de justicia en nuestra ciudad. Quiero extenderles a todos y a cada uno de ustedes mi reconocimiento por ser parte de ese gremio de abogados, de técnicos que día con día, y permítanme la palabra, se la rifan para que la justicia en nuestro país sea una realidad. Yo iniciaría esta plática de los retos operativos poniendo un antecedente primero que nada. 2008, un año en donde todos los mexicanos asumimos el gran reto de tener un sistema de justicia penal acusatorio, un sistema que diera el vuelco de 180 grados, derivado de una gran demanda ciudadana por la justicia. Ustedes no podrán olvidar, las mujeres de Juárez iniciaron toda una lucha en Chihuahua, no fue casualidad que Chihuahua iniciara con el sistema penal acusatorio, y tampoco Oaxaca. De esa manera empieza todo un empuje nacional con asesoría, con instrumentaciones internacionales que venían a decirnos que era importante transformar nuestro sistema. Éramos de los últimos países que asumíamos el reto de esa transformación. Veníamos de un sistema totalmente latino que incluso en esos países había ya evolucionado. 2008 es una fecha clave, el 18 de junio, que hace vigente un gran reto a nivel nacional de todas las instituciones de poner en marcha una nueva estrategia y otra estructura. Posteriormente, otro ingrediente fundamental es la reforma del 2011, que bien conocida por ustedes, de los derechos humanos. En este contexto se viene una evolución de visión distinta en la Procuración de Justicia, porque la reforma de derechos humanos es muchísimo más amplia en todos los aspectos del quehacer de todas las instituciones que conforman el Estado mexicano, pero fundamentalmente en el ámbito de la Procuración de Justicia y Justicia, tiene un impacto de esencia del comportamiento y de la visión de cómo actuar para que efectivamente el sistema funcionara. ¿Esto a qué viene? A que si bien veníamos de una inercia 2005 donde transformábamos de manera quizás tomando ciertas consideraciones constitucionales, hacíamos realidad en el 2008 una reforma constitucional para instaurar el sistema de justicia penal acusatorio. En el 2011 nos marca una reforma en donde nos dice hay que poner todos los derechos humanos sobre el ámbito supra de nuestra normativa. Y finalmente llegamos al 2013, en donde se establece una legislación nacional que pudiera homologar los procedimientos a nivel nacional. No podemos olvidar que en los años anteriores hubo grandes esfuerzos en entidades federativas innovadoras que generaban precisamente normas que a su entender
cumplía con los estándares constitucionales, pero eso significaba que íbamos rumbo al camino de que prácticamente en todo el país tendríamos interpretaciones, 32 interpretaciones distintas de cómo deberían ser los procesos. Por eso en el 2013 se impulsa por todas las fuerzas políticas firmados en el Pacto por México, en el 2012, una reforma al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a tener ese ámbito nacional de legislación procedimental penal. ¿Por qué me dan eso? Ya lo sabemos, porque estamos recordando todo este tema, porque creo que es un punto de partida para poder entender en dónde estamos hoy aquí. El cambio de modelo procesal se da precisamente en una necesidad del perfeccionamiento de los procedimientos, de las técnicas, de los protocolos de actuación, con la finalidad de que todos los operadores pudieran tener una profunda profesionalización y pericia en este quehacer y que se generara un modelo homologado de actuación estructurado bajo las bases de la eficiencia y la eficacia y que esto ayudara a reducir la impunidad, la percepción de la ciudadanía hacia la justicia y sobre todo que hubiera garantías de los derechos humanos, garantías procedimentales de la eficacia de este sistema. Y la gran pregunta que hoy nos hacemos y que seguramente ustedes estarán poniendo sobre la mesa permanentemente, ¿por qué no llegamos a permear la eficiencia de este sistema? ¿Por qué no hemos logrado tener de manera concreta eso que la ciudadanía estaba esperando con el simple hecho de cambiar? Lo cierto es que podemos ver que hemos tenido nuevas leyes. Desafortunadamente aquí en la Ciudad de México nos han faltado las leyes de la Procuraduría, la Ley de Seguridad Pública, que por más que hicimos no logramos su aprobación y entonces, ¿cómo le estamos haciendo? Pues agarrándonos de interpretaciones, de sentidos estructurales que ya teníamos para poder lograr el objetivo de la operación del sistema de justicia penal. Pero lo cierto en lo que nosotros podemos percibir es que a nivel nacional seguimos demandando justicia y los índices de impunidad siguen avanzando hacia arriba y no se llega a tener esa eficiencia que se demanda por los ciudadanos. Entonces, aquí lógicamente la gran pregunta es ¿qué está pasando? Yo les diría que desde mi experiencia, y era parte de lo que yo quiero transmitirlos, podemos tener leyes, normas, de ahí entramos a una planeación, luego entramos a una ejecución y después entramos a una operación del sistema. Construimos las normas en el camino de la operación, porque el tiempo ya no nos daba. Teníamos que llegar a una meta constitucional del 2016 operando en todo el país. Y si nosotros observamos en dónde se crearon estas normas, bueno, pues yo les puedo decir que días antes, escasos 2 días antes, se publicaban leyes tan fundamentales como el tema de justicia para adolescentes o el tema de ejecución penal. Y tan solo, podríamos decirlo, 3 años antes, estábamos aprobando las leyes que correspondían a justicia, que sin duda faltaba mucho por hacer en justicia alternativa y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que data de 2014. Y después le hicimos reformas, llegamos a una miscelánea que le cambiamos días antes también de que entrara en operación. Entonces, la pregunta, y creo que todos y cada uno nos podemos hacer, es cuál es esa brecha, cuáles son esos retos operativos que tenemos y qué falta para que el sistema realmente entre en una fase de consolidarse
y cumplir los objetivos legales y constitucionales para lo que fue creado. Yo les diría que primero que nada está el recurso humano. El recurso humano en el cual, si nosotros vamos a lo largo de las distintas disposiciones, tanto de justicia alternativa como del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, de ejecución penal, de justicia para adolescentes, nos señalan a lo largo del texto la especialización en las distintas áreas. Y lógicamente nos hablan de una especialización y se llegó a incluso a tratar de empujar a que fuera una certificación de ese contexto académico, profesional, de quienes operan el sistema. Pero la brecha es enorme, cuando en muchos casos ni siquiera tenemos una real instrumentación de un servicio profesional de carrera, donde hay un déficit muy grande entre los tiempos que se tienen para esa profesionalización y para la propia operación del sistema. Entonces, ahí hay realmente una serie de elementos indispensables que considerar en la necesidad del fortalecimiento de la operación del sistema. Otro elemento muy importante es cómo estamos evaluando y dándole seguimiento a ese quehacer humano que opera el sistema. Yo puedo tener leyes, puedo tener protocolos, puedo tener lineamientos, puedo tener manuales, pero la verdad de las cosas es que en esencia a mí me falta un paso fundamental, que es en dónde está quien me está diciendo qué es lo que no está funcionando bien o qué es lo que está funcionando mal. Entonces, es precisamente esos elementos en el ámbito humano, y ello lleva a otro aspecto fundamental que complementa ese quehacer humano del sistema, que es el equipamiento. La pregunta es, ¿aún no tenemos ese equipamiento indispensable para operar? ¿Tenemos los sistemas necesarios de interconexión, equipamiento tecnológico, de coordinación que me permita precisamente realizar mi trabajo? Y una pregunta que siempre nos tendríamos que hacer en esa parte de la instrumentación, la organización, ¿realmente está estructurada para el funcionamiento de este sistema? ¿Hemos llegado a tener las estructuras humanas, materiales, informáticas para que el sistema opere adecuadamente? Definitivamente ahí tenemos una gran deuda fundamental de las estructuras. Y sobre todo también en esa parte, la pregunta es, ¿tenemos los instrumentos secundarios o terciarios necesarios para operar? ¿Tengo los criterios, lineamientos que me permitan tener la confianza que mi quehacer institucional va a ser el que requiere cada uno de los casos? Cuando llegamos y decimos, no se están determinando adecuadamente las carpetas de investigación y estamos elevando considerablemente los números de carpetas de investigación, lo cierto es que la primera pregunta es, ¿y quién es responsable de ello? Y entonces dicen, el Ministerio Público, pero la verdad es el único responsable, o a él no se le están dotando de las herramientas necesarias para realmente atender. Y una de las primeras herramientas que necesita es tener la confianza de los lineamientos estratégicos para poder determinar un archivo temporal, para poder determinar en su caso cuándo aplica o no un criterio de oportunidad, cuándo una carpeta de investigación debe ser o no remitida a un área de justicia alternativa o debe ir directamente a una unidad de atención masiva de denuncias, o incluso si eso pudiera bajarse allá a un nivel de investigación por lo complejo y lo importante del caso. Hemos oído hablar, y todo el mundo lo sabemos, hemos oído hablar de los tres
niveles en donde tenemos que fortalecer nuestras estructuras en cuanto a atención temprana, a la atención de denuncias masivas y a las áreas de investigación científica. Pero les puedo decir que en mi experiencia nacional no existe estructurada en las instituciones ese mecanismo ya de manera práctico. O sea, lo decimos en la teoría, lo dice el modelo homologado que estableció la Procuraduría General de la República y que lo hizo suyo el Secretariado Ejecutivo y que lo vemos en el papel, pero ¿eso aplica realmente o dónde lo estamos haciendo realidad y cuál es la eficacia que requerimos para que eso se dé? En ese sentido, lógicamente, entramos ya después a aspectos de tecnologías de información. Yo soy una convencida de que las tecnologías de la información nos facilitan el trabajo, pero también nos hacen eficientes. Y en este caso del sistema, es fundamental esos sistemas de intercambio. Yo quiero decirles aquí que para mí es esencial que hablemos que se trata de un sistema que implica la coordinación plena de todas las instituciones y que si bien, y así lo debemos reconocer, cuando hablamos del sistema penal acusatorio, todo mundo se enfocó hacia los tribunales, los juicios orales, porque la reforma así se vendió, era la reforma de los juicios orales, porque era lo que podía impactar. Pero desde mi experiencia, el centro y el corazón de esta reforma son las fiscalías y las procuradurías del país, y son ellas las que deberían tener todos los flujos necesarios e indispensables de coordinación y de información para que el sistema funcione. Entonces, uno de los grandes retos es cómo hacemos que esa coordinación realmente sea eficiente y aterrice a los estándares que requiere desde un ministerio público. Hoy llega, en muchos casos, una denuncia y pudiera haber mecanismos informáticos de hacer del conocimiento de una persona al Ministerio Público un hecho delictivo. Pero ¿cuáles son las, podríamos decir, desviaciones que se están dando en este contexto? Como un ejemplo que les quiero poner. Hoy por hoy, las llamadas al 911 o las denuncias o dadas de conocimiento a través de los sistemas informáticos le estamos llamando las predenuncias. Y al ciudadano víctima de un delito, le decimos, si tú no tienes tu predenuncia, yo no te voy a tomar la denuncia y no voy a proceder a elevar tu carpeta de investigación. Mi primera pregunta que a veces les hago a los propios funcionarios, oye, ¿y en qué parte del Código Nacional está la predenuncia? Y jurídicamente, ¿qué es la predenuncia? Porque no tiene un fundamento. Sin embargo, la práctica nos está pidiendo que hagamos eso, porque decimos, es una forma, es un filtro que tenemos para ir decantando de una u otra manera la atención. Entonces, para poder ser eficiente, tenemos que ir identificando estos elementos e ir viendo que sí, los mecanismos de tecnologías de información son necesarios, indispensables, pero bajo el esquema de ser una herramienta útil para facilitar el trabajo de los propios funcionarios, pero también de no ser una herramienta de revictimización de aquellas personas que acuden a solicitar justicia. Entonces, bajo ese esquema, ¿qué tipos de tecnologías requerimos? ¿Cuál es el mecanismo de información y cómo me puede ayudar? Otro ejemplo, nos dicen la famosa puerta giratoria porque no tenemos elementos para identificar si esta persona hoy ya fue
parte de un acuerdo reparatorio, si llegó a la justicia alternativa, si tiene algún antecedente, etcétera. Hoy estamos empezando con esos mecanismos de información, pero la realidad que cuando tú llegas a una agencia, al Ministerio Público, y no digo de la Ciudad de México, digo de muchos otros lugares que ni siquiera internet tienen. Y entonces ellos hacen o usan su internet propio o buscan la manera de cómo allegarse esa información. Entonces menos tienen la posibilidad de comunicarse con otras sedes, con otras subsedes y con otras procuradurías para tener información sobre un sujeto determinado. Y a ello también nos vamos a esas deficiencias de las mismas estructuras que apoyen el quehacer institucional de las procuradurías y de las fiscalías. Hoy por hoy decimos, muchas responsabilidades las tienen los policías, son el primer respondiente, no saben hacer el informe policial homologado, no tienen capacidades para procesar el lugar de los hechos, y entonces tenemos que ir los ministerios públicos, tenemos que ir los peritos, y esto se vuelve una bola de nieve que cada vez crece más. ¿Cuál es la esencia? Hoy por hoy, sí, efectivamente, muchos policías no conocen cómo llenar el IPH porque en estricto sentido es complejo, es difícil de entender el alcance y las capacidades de nuestros policías pudieran no estar a la altura de ese conocimiento. Pero hay soluciones que se han instrumentado, como es el hecho de que haya en las sedes o subsedes o en las instancias de las agencias ministeriales, personal jurídico de las propias secretarías de seguridad apoyando a los policías para entender y poder comprender los alcances. ¿Qué deben o no deben poner en un informe policial homologado? ¿Cómo deben incluso calificar su actuación o los hechos mismos para que no sean una materia tal? Entonces, ese es el dilema en el que tenemos que ir estructurando los distintos criterios y la articulación coordinada. Algo que es fundamental es seguir haciendo los conversatorios, la parte fundamental de diálogo entre las partes para el entendimiento de los distintos criterios. Policías con ministerios públicos, con peritos, con jueces, con defensores, con asistentes jurídicos de víctimas. He tenido la oportunidad de asesorar algunos lugares en el que los propios ministerios públicos se dicen, es que no sabemos ni siquiera dónde buscar a los asistentes jurídicos de víctimas, ¿no? En ese sentido. O criterios que los jueces empiezan a entender y a comprender en tesis que se han ido instrumentando en el propio sistema de justicia penal, en donde el propio Ministerio Público, además de decir si se trata de un delito que en su momento pudo ser materia de justicia alternativa, informar al juez que se hizo esa posibilidad que no fue aceptada por las partes y que el juez tenga en su momento que ofrecer a ambas partes, al imputado y a la víctima, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto definitivamente ya hay tesis de que si no se hace, pues puede declararse inválido el proceso. Entonces, son elementos sustanciales que en la teoría nos empiezan a dar luz y en la práctica nos imponen ya condiciones muy concretas en el sentido de ir determinando qué pasos o qué criterios tenemos que hacer. Pero si esos criterios no están instrumentados o no están determinados y avalados por las instancias que a su vez evalúan el quehacer de los operadores del sistema, definitivamente nos vamos a encontrar en la imposibilidad de poderlos ejecutar, porque el mismo Ministerio Público dice, ¿cómo lo voy a aplicar si no tengo el lineamiento avalado y va a venir la visitaduría y me va a decir por qué estoy actuando de esta manera o de esta otra manera? Y yo no tengo absolutamente nada. Otra de las cuestiones que es muy importante mencionar como estos retos,
¿Cómo están diseñadas, decía yo hace un rato, las estructuras? Si realmente se apegan a los modelos que tenemos o seguimos teniendo los mismos problemas de estructuración orgánica. Yo les quiero poner ejemplos en casos en que he podido asesorar algunas instancias que el control para la determinación de una carpeta de investigación en la aprobación de un archivo temporal pasa por 8 o 10 filtros. ¿Por qué? Porque tengo que superar esos filtros para que me la aprueben y viene de regreso. El tiempo promedio de esa determinación a veces va de 3 a 6 meses. Es un archivo temporal, quizás de un caso que no tengo ni condiciones de lugar, de tiempo, ni modo. Otro más, quizás en la propia denuncia no tengo más que una simple cuestión de que me robaron, pero no puedo dar ningún otro dato, se convierte en una carpeta de investigación. Y esa carpeta de investigación se queda allí por mucho tiempo, esperando que se pueda resolver, dejando sin esa posibilidad de que otras carpetas de investigación relevantes tomen su lugar y que en efectividad se dé justicia. Entonces, es cómo clasificamos o cómo vemos esas carpetas de investigación y cómo las podemos atender. Es otro de los elementos esenciales que desde la posibilidad de hacer a ámbitos necesarios. Entrando en infraestructura, que es otro aspecto que pareciera ajeno a la operación del sistema, pero que sigue siendo un gran reto. Desafortunadamente no se pudieron construir tantos centros de justicia como fuesen necesarios y en muchos casos se adecuaron las instalaciones, pero siguen siendo inapropiadas o insuficientes. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos lugares adecuados tenemos para que un ciudadano víctima de un delito pueda ser atendido adecuadamente para poder lograr una mediación eficiente? Si una persona llega en un estado crítico después de la comisión de un delito, ¿cómo puedo yo hacer toda una estrategia, podemos decir, de múltiples profesionales, incluidos psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, para que esa persona pueda ubicarse en el momento adecuado de una justicia alternativa? Y es por eso que las unidades de atención temprana hoy deben convertirse en un centro fundamental. Y las unidades de atención temprana, desde cómo están estructurados sus espacios o cómo están en alguna forma delimitados de las otras áreas, nos encontramos que no tenemos ni siquiera esa posibilidad de ser eficientes bajo eso. Por eso, en este caso, lógicamente, cuando llegan las unidades de atención temprana, se ven como áreas de recepción de denuncias, única y exclusivamente, de un módulo inmediato, decir, trae sus papeles, trae esto, ok, pásele, ¿no? Y entonces empezamos con toda una situación que no hay suficientes elementos materiales para atender. Todo ello, lógicamente, entramos a otras dinámicas cuando tenemos una unidad de medidas de atención que no es suficiente en no solo su infraestructura, sino en su equipamiento, también vamos a encontrar aspectos fundamentales. ¿Qué puede pasar? Si nosotros no nos hacemos cargo de estos grandes retos que tenemos, vamos a identificar cuestiones que para mí pueden ser muy importantes y vulnerables. La primera de ellas es que tenemos una acumulación innumerable de carpetas de investigación que están buscando ya ser incluso una parte de colapso de las propias instancias de procuración de justicia. Vemos
ministerios públicos con cientos de carpetas, y estos con imposibilidad de ni siquiera hacer un análisis técnico rápido de lo que sucede y tener los mecanismos idóneos para irlos determinando y sacando esa cantidad. La falta de cultura, y es una falta de cultura social, de la utilización de las salidas alternas y de las medidas de justicia alternativa. Sin duda, ¿esto a qué nos lleva? A que no hay esa posibilidad de consenso o de instrumentación hacia las partes para poder entender los beneficios que se acercan. Yo les pongo casos tan típicos que ustedes seguramente lo están viviendo con robos en los autoservicios. Los abogados traen la misión de que sus casos no entren a justicia alternativa, así sea un robo de 50 pesos. ¿Qué significa para la justicia en trámite de llevar ese asunto a una judicialización que en estricto sentido tendríamos que estar resolviendo en una primera parte? Y entonces dice, no, es que si no lo llevo hasta esas últimas consecuencias, te dice el abogado como asistente jurídico de la víctima, pues a mí me corren porque no estoy haciendo la indicación que tengo. Y por otro lado, el Ministerio Público sabe que tiene otros casos relevantes, pero se tiene que ocupar de ese asunto por la trascendencia que tiene. Otra de las cuestiones es que con todo ello hay una gran incapacidad de investigar. Déjenme decirles que una de las cuestiones que para mí es fundamental entender es que la política criminal de nuestro país no existe en la realidad. Cuando hablamos de política criminal, decimos, sí, es que estudiamos el fenómeno delictivo, estructuramos acciones específicas y llevamos a efecto para mejorar la situación que versa sobre un territorio. Eso lo vemos ahí, pero dicen, ah, no, sí hay política criminal, porque ya la tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, la tenemos en los planes estatales de desarrollo, en los planes de seguridad, pero eso no es política criminal. No hay áreas que estén concentrando toda la información, que estén analizando, que aunque sean carpetas, que están en archivo temporal o en un ejercicio a la acción penal o en las unidades de atención masiva de denuncias, que puedan aterrizar de manera articulada la capacidad de saber qué está sucediendo en cada lugar, qué modus operandi, cómo está, y que esa información de política criminal sirva para determinar varias investigaciones que están en carpetas de investigación y se le dé información a los cuerpos policiales para que puedan actuar de manera contundente. ¿Qué sucede? Que definitivamente no tenemos esa capacidad ni tecnológica, ni humana, ni de estructuras que permitan que exista este grupo técnico que lo pueda realizar. Y bajo eso, ¿qué nos lleva? Pues simplemente que tenemos bajos índices, muy bajos de judicialización, bajos índices con vinculación a proceso, y muy pocos casos están llegando a juicios orales que verdaderamente sean de relevancia, de contundencia para la incidencia delictiva. Y finalmente, en donde todavía tenemos un gran quehacer, este sistema tenía una razón de ser fundamental, que era la reparación del daño a la víctima. Hemos avanzado, no podemos decir que no hemos avanzado, pero nos falta todavía un ejercicio muy importante de cómo ir aterrizando esas expectativas y cómo pudiéramos tener desde esa apertura esencial y desde un esquema fundamental. Si me quieres pasar, ya no sé en cuál me quedé, pero si me puedes pasar a donde dice atención inicial, por favor.
En este esquema, fundamentalmente yo lo que les quiero decir es cómo nosotros desde la teoría vemos ese primer contacto de los ciudadanos y cómo debemos desde alguna forma ser un enfoque de servicio y de atención, de orientación. ¿Hacia dónde va ese asunto? ¿Cuál es la posibilidades que tienen? Y de informar y explicar claramente las distintas opciones de solución del conflicto. La que sigue, por favor. Y allí nos encontramos que nos falta un gran elemento, que es el asesor jurídico de la víctima. ¿Por qué? Porque es quizás, yo no identifico otro país en donde haya nacido esta figura que es el asesor jurídico de la víctima. Es una contraparte del Ministerio Público y que tiene que entender su rol. En aquellos casos en donde aparece el asesor jurídico, cuando lo hay, tampoco tiene ni la capacidad institucional, ni la capacidad en muchas cosas materiales para ejercer plenamente su tarea de asesor jurídico. Entonces, lo que resulta al final es que se empieza a allanar hacia lo que es el propio Ministerio Público. Y de ello, lógicamente, encontramos en las unidades de atención temprana que también nos falta la vinculación con otras instancias, en donde esas instancias nos permitan entender desde esa perspectiva que ellos se pueden hacer cargo de muchos asuntos que pudiéramos estar dando. Ante la desaparición de los famosos jueces de paz, que era una figura que ayudaba a resolver los conflictos vecinales, ¿a dónde se fueron todos estos asuntos? Definitivamente a las procuradurías y a las fiscalías. Y entonces empezaron a captar todo esto que de alguna forma podía resolverse de manera distinta. Entonces, cuando encontramos esta figura y la pudiéramos recuperar, y si no la tenemos, nos allegamos de que las instancias se hagan cargo de sus temas específicos, pudiéramos lograr un objetivo mucho más eficiente del sistema penal acusatorio. En algunos estados, y en solo a capitales, las otras instancias sí han empezado a poner hasta sus módulos junto a las unidades de atención temprana, módulos de orientación gubernamental para despresurizarlos a las propias fiscalías de muchos asuntos que les llegan y que pueden ser resueltos de esta forma. Entonces, es muy importante. La que sigue, en ese sentido, lógicamente, en estos módulos de atención debe haber una capacidad especializada. Pareciera que dijéramos, pues, deben ser los que están empezando, son los ministerios públicos más, podríamos, nuevos, que estén en estas instancias. Y aquí, lógicamente, es que necesitamos, sí, quizás hacer una mezcolanza de ellos, pero para poder hacer de manera muy clara las tareas que ayuden a la despresurización del propio sistema. Aquí, pues, desde cómo atender y explicarles a los usuarios de lo que puede lograr o no lograr con una denuncia, cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo va a tardar, qué requiere proporcionar y cómo puede darle seguimiento a esa denuncia, lo del asesor jurídico que tiene derecho, cómo lo puede hacer, en su caso, cómo en su momento sea competente o no esa instancia y qué va a pasar si no es competente o tiene que ir a algún otro lugar para que sus temas puedan ser mucho más rápido, qué diligencias podrán hacerse de manera inmediata y cuáles pudieran ser la parte que él pudiera lograr tener como resultado de su gestión ante el Ministerio Público. La que sigue, por favor. En la atención precisamente de ello, es que si olvidamos una parte esencial que
pudieran ser las víctimas, estamos olvidando esta área trascendente de atención temprana. ¿Por qué? Porque son a ellas a las que va dirigida el centro y el corazón de esta instancia, y es a ellas en donde hay que explicarles que su denuncia a lo mejor va a acabar en una unidad de atención masiva de causas. Oye, ¿pero por qué va a acabar ahí? Bueno, por estas circunstancias. Si usted no me proporciona mayores datos, mayor información, si no me ayuda a obtener elementos que me permitan identificar más casos, es lo que yo en alguna manera le tengo que explicar a una víctima para que comprenda el funcionamiento del sistema. Todo ello, ¿a qué nos lleva? A que si nosotros vemos ventajas en estas unidades de atención temprana, estas unidades sin duda nos van a dar una capacidad de diagnóstico rápido, eficiente, de atención a las personas, vamos a coadyuvar a ese sentimiento de que sí se está haciendo justicia y que se están resolviendo los problemas, se va a coadyuvar con la protección de los derechos humanos, se dará sin duda un registro mucho más dinámico para los hechos delictivos que merezcan la atención y finalmente la perspectiva de lo que pudiera dar. ¿A qué voy? A que le hemos apostado desde hace mucho tiempo, a que levantamos una carpeta de investigación y ya cumplimos. Pero esa no es la esencia de la justicia que está esperando un ciudadano. Por eso me voy a permitir presentarles un proyecto muy rápido que hicimos, los resultados que hicimos en la Procuraduría General de la República y que sin duda nos dio un punto de partida de este quehacer. En este diseño dijimos, a ver, si no despresurizamos, el sistema va a llegar a colapsar. ¿Dónde están los grandes embudos? Entonces, para ello, lógicamente, empezamos a tener que hacer, primero que nada, meter a los funcionarios en la dinámica de un diagnóstico, de un análisis in situ de las causas de lo que estaba haciendo. Una vez encontrado, la que sigue, por favor. Yo estoy viendo esa, creo que es esa. Sí, no la ven mucho, pero es prácticamente un análisis in situ, diseñar estrategias, llevar a cabo de alguna manera un enfoque importante en la realización. Todo ello nos lleva a generar una serie de dinámicas que permita a todas las instancias de la Procuraduría o de la Fiscalía a entender en corto, mediano y largo plazo qué acciones deberían realizarse. Luego, impulsar una determinación inmediata con esto que se encontró, con los lineamientos, con los criterios que fuesen eficaces para... Créanme que lo que encontramos nosotros es que operaban de manera diferente la misma institución en cada una de las delegaciones. Encontrábamos delegaciones que tenían un modo específico de terminar sus no ejercicios de la acción penal y en otra, justo al lado, en un estado vecino, de otra manera 100% distinta, siendo la misma institución. Entonces, había que sí ver las especificaciones de la delincuencia, incidencia que se estaba dando en ese lugar, adaptarla, pero no podía ser 100% distinta de lo que se estaba efectuando. Y hacer un catálogo de carpetas con un diagnóstico específico de qué pasaba. Es decir, la manera, por ejemplo, de mandar, solicitar información era distinta por cada uno de los ministerios públicos y cada uno hacía sus propios requerimientos que el propio policía de investigación o el propio perito tenía
que poder interpretar ahora sí, cuando le correspondía, qué era lo que tenía que hacer. Y cuando llegaba y le daba el resultado al Ministerio Público, decía, eso no era lo que te pedí. Y era un trasiego de información o simplemente los llevamos. Cosas tan comunes en algunos casos en el que era tan sencillo decir, oye, es que vienen los abogados que traen un sinnúmero de casos y bueno, ponen sus denuncias, pero después los tenemos que ir a notificar. Oye, ¿y por qué no ponemos como una posibilidad de que ellos te dejen un correo electrónico, te autoricen y las notificaciones las hagas electrónicas y ya no tengas que estar mandando a notificaciones a los lugares, a buscar a las personas para tener una respuesta? Entonces, a veces es esa identificación de casos operativos que resulten necesariamente indispensables para poder ser efectivos. Otro caso, y eso lo comento porque incluso ha sido presentado en la propia conferencia de procuradores, se identificó que las denuncias presentadas en aquel edificio del 211, que eran presentadas en oficialía de parte, denuncias, tardaban 6 meses en llegar a la mesa de trámite que le correspondía. ¿Por qué? Porque llegaba el 211, subía las distintas instancias, llegaba hasta el procurador con el oficio de dónde lo debería remitir, porque iban dirigidas a él, y entonces bajaba hasta llegar a la delegación, a la mesa de trámite que le correspondía. 6 meses, señores, que significaba que esa denuncia lo único que llevaba era el simple trámite para poder llegar a su tarea. Entonces son cuestiones a veces operativas de los retos de operación. ¿A eso qué nos lleva? A que tenemos que estructurar pasos a seguir permanentemente para que el sistema funcione. Haya modelos, pero no un modelo homologado únicamente que sigamos, sino un modelo que todos entendamos y que todos podamos ejecutar de manera adecuada. La otra es evaluación y seguimiento de esas acciones, de las acciones de poder desarrollar un modelo eficiente, de que dé resultados y que llegue a una resolución fundada y motivada. Esto es lo que muchas veces nos preguntamos, si yo tomo una decisión, ¿qué tan fundada y motivada la tengo que dar para efectos de poder llegar a un específico camino de éxito? Yo les diría, desde si tomo la decisión de judicializar una carpeta de investigación o de no judicializar una carpeta de investigación, ¿qué parámetros tengo? Si, como pudiéramos decir, todos pudiéramos estructurar que son casos distintos y diferentes, pero sí pudiéramos tener al menos ciertos estándares que me permitieran decir qué debo tener como mínimos indispensables para considerar que una carpeta debe ser judicializada y en qué casos definitivamente no voy a tener esa opción y qué voy a hacer para poder determinarla y no dejarla viva en ese contexto. Entonces, cuando conjuntas todas estas herramientas que ustedes como operadores del sistema han estado generando en estos ya casi 2 años o más de que se inició la operación del sistema, podemos llegar a establecer ciertos estándares, lineamientos y criterios que al propio operador le dé confianza. Y lo mismo sucede con los policías de investigación. ¿En qué casos, y qué es algo que a ellos les requiere de manera evolutiva, indispensable en este sistema, es en qué casos puedo hacer uso de esas facultades que me otorga el propio Código Nacional de Procedimientos Penales para poder ir un poco más
a la simple indicación que me dio el propio Ministerio Público. Exagerando, pero siendo una realidad, déjenme decirles que en una carpeta de investigación que analizamos, el MP le mandaba oficios de requerimiento al policía de investigación que checara si en ese caso hubiera cámaras, existen cámaras o no de videograbación en este lugar que ocurrieron los hechos. Va el oficio, regresa, por lo menos estamos hablando 6-8 días, regresa con la contestación, sí hay cámaras. Oye, pero necesito saber y recuperar el video que existe de esa cámara. Va de nuevo, otros 8 días, regresa. Ah, sí, pero necesito saber de qué fecha, de qué día y de qué hora usted quiere que yo le dé la videograbación y justificación para obtenerla. Nos da, de veras, es real. Cuando el propio policía de investigación está acostumbrado a tener estrictamente la instrucción del Ministerio Público, cuando hoy él debe ser un actor partícipe de la teoría del caso y de la instrumentación de la propia delimitación de lo que se va a investigar. Pero lógicamente ahí que nos falta esas cédulas de investigación indispensables para la generación de ello. ¿Sí? ¿Qué nos dio precisamente cuando haces todo esto? Está ahí. ¿Qué nos da como resultado? Y esos son casos reales, no les estoy hablando, es en un caso piloto que se hizo en estos 3 lugares. Pero lo primero que yo les pudiera decir es que las carpetas de investigación fueron analizadas. Y esto es un piloto de cerca de 1.5 meses aproximadamente. Hubo una reducción del más del 58% de los tramos de control, porque se generaron los criterios y los lineamientos y se les dio confianza a las instancias. Y de tener a veces 8 controles, nos reducimos a 2. ¿Por qué? Porque las resoluciones hoy, como está en el sistema penal acusatorio, ya tienen otros controles distintos, que pueden incluso llevar a revisiones o impugnaciones para ser reconsiderados. Entonces, hay que dotar de esas herramientas. Entonces, se empezaron a utilizar criterios y lineamientos. Quiero decirles que después de casi 1.5 años que hicimos estos lineamientos y criterios, se acaban de publicar hace menos de 2 semanas por parte de la Procuraduría General de la República en el Diario Oficial de la Federación, pero ya los estaban aplicando. Hubo una reducción en los tiempos de atención del 60%, se aumentó en más de 1.800% la derivación de los casos a las unidades de atención masiva de causas, se aumentó la utilización de las determinaciones iniciales. ¿Por qué? Porque ya teniendo el cómo hacerlo, la confianza, la evolución, el mecanismo, tengo la posibilidad de efectuarlo. Y se dio un aumento en la abstención de la investigación, que realmente había casos que permanecían tiempo ahí en una simple carpeta de investigación sin tener una respuesta efectiva y precisamente en un lineamiento así. Si me pasas la siguiente, no sé si se alcanzan a ver, pero las gráficas demuestran tajantemente la reducción y el aumento de las determinaciones que se hicieron, y cada una de las distintas instancias se comportó de manera diferente, pero la muestra es que cuando asumimos primero que estamos frente a la necesidad de hacer que el sistema opere, tenemos que hacernos cargo como instituciones de todo esto que yo hace un tiempo les mencionaba. Primero, todo lo que es recursos humanos, sistemas, infraestructura, equipamiento, que van de la mano, que tenemos que eficientar. Siempre no tenemos presupuesto, pero tenemos que ver cómo sí tenemos presupuesto y cómo le vamos a hacer, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de lograr la eficiencia del sistema.
Dos, decimos, tenemos un problema, no tenemos realmente afinadas las estructuras de operación de las distintas áreas que operan el sistema. Primera pregunta, a veces cuando hablamos de la puerta giratoria y nos han dicho, y yo he sido parte de esa voz cantante, pues si no tenemos unidades efectivas de medidas cautelares, no les damos las herramientas al Ministerio Público para que éste pueda enfrentar y decidir y poner a consideración del juez qué medida cautelar deba determinarse, pues tampoco el sistema va a tener, y volvemos a las determinaciones que no tienen una fortaleza en elementos esenciales para ser eficientes y por lo tanto se pueda lograr que se entienda el juez la peligrosidad, el riesgo, la situación de la persona que está detenida versus los hechos que están en la carpeta de investigación. Y de ahí vemos que cuando tenemos todo ello, entonces podemos generar una nueva manera de entender nuestras debilidades y poder llevar a efecto no solo lineamientos técnicos, sino lineamientos operativos. Muchas cosas se pueden resolver simplemente en convertir a este sistema, y perdón la redundancia, en un sistema. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan de la policía, necesitan de los peritos, necesitan incluso de los elementos que el propio defensor vaya a poner en la carpeta de investigación para cumplir su función. Entonces, es a lo que nosotros creo que estamos llamados en próximos días a establecer todo un mecanismo de qué es lo que queremos evolucionar del sistema en la operación, en identificar, diagnosticar, establecer los retos y las soluciones para que este sistema funcione. Cada vez que yo oigo que si vamos a ir para atrás, yo me pregunto si atrás no estábamos igual o peor. Pero lo cierto es que si no avanzamos y tenemos la oportunidad de perfeccionar este sistema, no vamos a llegar a ningún lado. Y déjenme decirles que la mejor forma de que este sistema funcione es trabajar desde la operación, identificando las áreas de oportunidad y perfeccionando de manera eficiente lo que este sistema es. Nos faltan temas realmente, yo les diría las unidades de tramitación masiva, en donde ustedes ya conocen y tendrían que convertirse en ese ámbito esencial de análisis de todas aquellas causas que me permitan ir agrupando fenómenos delictivos y llegar a entender el fenómeno y poder resolver estos casos de manera articulada. El tener verdaderamente unidades de investigación científica, de hacer esas cédulas necesarias con distintas disciplinas para poder contar con los elementos y la información necesaria en los casos relevantes y contar, como lo decíamos, esas unidades de análisis criminal para generar la política criminal, llevar a cabo unidades de un proceso de atención y de apoyo al proceso sustantivo. Aquellos casos relevantes, ¿cómo nos juntamos todos para poder decir en qué debo fortalecer una causa y cómo debo irla desahogando? Todo ello, sin duda, pasa también por un diseño institucional, donde haya política criminal, donde haya una política de persecución, donde se genere un verdadero modelo de investigación y un modelo de atención a las víctimas. ¿Para qué? Para que finalmente todos los mecanismos que podamos nosotros dar y generar alrededor de lo que es la operación nos dé como resultado los roles que cada uno de los operadores debe seguir. Y es a lo que creo que hoy los invitaría a reflexionar. La voz de los operadores
es la esencia para que este sistema funcione. No está diseñado para ser una teoría, sino una práctica. Y es ahí a donde yo estaré apostando en los siguientes años, convencida de que México se merece una justicia que le dé la paz y la tranquilidad que todos los mexicanos soñamos. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan intervenir, por favor, si hay alguna persona que desee realizarle alguna pregunta a la doctora Fromu, ese es el momento para hacerlo. Hola, buenas tardes. No me quedó muy claro a qué se refiere la política criminal. Tengamos ahí la parte de política criminal que la podamos... A ver, ¿qué es la política criminal? Si nosotros analizamos lo que durante décadas hemos estado señalando, que es la política criminal, que son las acciones que se planean o estructuran a lo largo de un periodo de gobierno, y a eso le llamamos política criminal. Eso, de acuerdo al ámbito de la justicia penal, no es política criminal. Es, lógicamente, la política criminal debe estar instrumentada por varias vertientes. La vertiente de la prevención, de la persecución y de la reinserción social. Y para ello la política, lógicamente, tienes que involucrar a distintas instancias que a partir de la información que cada una de ellas aporte, tú puedas llegar a estructurar planes específicos que permitan reducir la impunidad y la incidencia delictiva y que permitan construir entornos sociales más seguros. Cuando hablamos de una política de prevención, simplemente en un análisis que se hizo a principios justo de esta administración, existían cerca de 15 distintas áreas del gobierno federal que de alguna manera tenían que ver con la prevención del delito, vinculadas a generar programas que incidieran en la población, pero en gran mayoría de ellos no estaban articulados ni estaban direccionados hacia una globalidad de esa prevención. Es decir, pongamos un caso, existe el centro de prevención que pertenece al Secretariado Ejecutivo, que dota de recursos a los distintos estados y municipios para poder incidir en las zonas específicas, pidiéndoles a ellos proporcionen programas que ellos consideren que deben incidir. Yo me he encontrado programas en donde dicen, oye, pues vamos a darles un taller a las mujeres de cómo poner uñas de gel, y tú te preguntas, ¿y cuál es la razón que tiene que ver este programa con la prevención del delito? ¿No? Entonces, pues es que las filas vamos a mantener ocupadas. Oye, ¿es eso lo que quiere la comunidad? Y esto es real, y acaba de suceder y lo acabo de ver. O programas que dicen, vamos a abarcar tantos jóvenes de una comunidad de miles de jóvenes, yo voy a incidir en 20. Eso no es política de prevención del delito. Entonces, no tengo información articulada, estructurada, que me permita saber exactamente qué acciones son fundamentales para incidir en la prevención del delito. Cosas tan importantes. A alguien se le ocurrió y dijo, es que en otro país han pintado las casas de las zonas más marginadas de la región con colores distintos y que eso ha cambiado la dinámica de la comunidad. Vamos a intentarlo,
pero no teníamos datos comparativos. Antes de hacer eso y después de hacer eso, ¿fue una política exitosa? No fue una política exitosa. Entonces, ¿cómo construimos esa política de prevención del delito? Pues a base de elementos que me permitan ir evaluando e información que pueda yo sustraer para construir esas esencias de datos fundamentales para llegar a entender si una acción o no puede constituir prevención del delito. Pero si yo no tengo articulada mi información de incidencia delictiva de manera específica, real, circunstanciada, tampoco voy a tener. Si ustedes analizan las distintas estadísticas que dan, solo a través de un análisis muy técnico de las encuestas que hoy ya hace el INEGI, ya podemos empezar a hacer en nuestro país política criminal real en ese primer eslabón macro que pudiera darnos directrices específicas. Pero hoy no hay, las que hacen análisis de esas encuestas, tanto de Procuración de Justicia como de Justicia, como de Prevención, como de Victimología, que están haciendo el INEGI, son las organizaciones sociales. Hoy por hoy no hay un área, ni siquiera la subsecretaría, que tenga estudios de toda esa información que se está derivando de allí para generar una estrategia que permita bajar y aterrizar en lo que pudiera ser las acciones de prevención. Decía yo que la política criminal tiene tres líneas: política de prevención, política de persecución. ¿Y la política de persecución qué sería? Tengo toda la información que se desarrolla a través de la priorización de la incidencia delictiva que se pueda generar dentro de las policías, de las fuerzas de seguridad pública y las propias procuradurías o fiscalías. Cruzando la información de manera regular, de manera detallada, para poder indicar zonas, lugares, mecanismos, modus operandi, que me permita incidir en la propia investigación de los hechos delictivos. Hoy por hoy, si nosotros decimos uno de los grandes delitos que tenemos es el robo en el transporte. Oye, no podemos saber en qué calle roban más, en qué horas roban más, de qué manera lo están haciendo, qué datos coinciden de las propias descripciones, cómo pudiéramos hacerlo. No tenemos la capacidad informática y técnica y a veces de recursos humanos que permita obtener toda esa información y bajar a ese terreno. Es decir, a ver, señores, en esta calle hay una luminaria que se necesita poner porque hay una oscuridad que permite una mayor incidencia delictiva y tengo un dato específico que me permitiría una acción de prevención, pero también de persecución y de acción inmediata. En ese sentido, es como yo lo que hay otro caso de éxito en el estado de Puebla, que es la Mesa de Seguridad y Justicia de Puebla, en donde prácticamente semana a semana del municipio, convocados los actores estatales y municipales, interactúan para intercambiar toda esta información e ir viendo conjuntamente lo que son datos versus acciones sociales versus acciones de persecución. Entonces, tener una política de persecución del tipo de delito para saber qué es. Yo les pongo un claro ejemplo, que a unas personas que se dedican a esa materia de transporte, celebraron con gran gozo que el robo de transporte de vehículos con placas federales ahora sería simplemente competencia federal, ya no lo llevarían los estados. Y yo les dije, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿en dónde van a encontrar ustedes la diferencia?
si lo importante no está allí, sino lo importante es cómo articulo la información, cómo investigo y cómo aterrizo en ese plan de persecución, en esa política de persecución del delito. Y una tercera pata de la política criminal es la parte de la política de reinserción social, en donde hoy por hoy es fundamental con este nuevo sistema de justicia penal, porque la reinserción social no solo es para aquella persona que entra en un momento determinado a una prisión, sino para aquel que incluso llega a un acuerdo reparatorio, al que llega a un mecanismo alternativo de solución de controversias, o aquel que en un momento determinado obtiene una suspensión a proceso. ¿Cómo hago la reinserción social de estos sujetos? ¿Y cómo involucro a la comunidad, involucro a la sociedad y encuentro mecanismos que permitan evitar que esas personas puedan llegar a seguir delinquiendo? Y es tan fundamental esta parte de la reinserción social que si no nos hacemos cargo de ello, esa misma masa, lógicamente de la famosa puerta giratoria, pues dicen, seguimos en lo mismo y sucede que no encontramos la eficiencia del sistema y finalmente señalamos que el sistema no sirve y no nos lleva a nada. Cuando tengamos, y por eso es tan importante que en nuestro país aterricemos ya como sistema una política criminal que nos haga hacer las cosas de manera mucho más técnica, mucho más eficaz, con información táctica y operativa. ¿Y eso de dónde surge? Del trabajo que hacen los ministerios públicos, los policías, los actores incluso que están ahí en la sociedad y que conforman estas organizaciones que están permanentemente coadyuvando con la propia justicia. Es a eso lo que me refiero, de que no es un simple enunciado, es un tema mucho más profundo. No es poner en un plan acciones, voy a reducir tanto la incidencia delictiva y voy a poner estas acciones como prioridad. La política criminal es tan viva como todos los días empiece a cambiar la incidencia delictiva. Es eso. Muy bien, una última intervención. Sí, muchas gracias. Primero felicitar a la doctora, ha sido una extraordinaria exposición de su parte. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Doctora, en los últimos años los presupuestos en seguridad y procuración de justicia se han incrementado. Usted hablaba de las grandes deficiencias que estamos viviendo ahora en cuanto a profesionalización, equipamiento, tecnología, áreas para el nuevo sistema. Y algo que me parece muy importante, la falta de la cultura social en las salidas alternas. ¿Qué está pasando si hay un incremento de presupuestos y lo que se requiere es mejorar estos rubros que usted acaba de suceder? ¿Hay acaso un nudo en la aplicación de estos presupuestos que burocráticamente impida mejoren las funciones de este tipo? Sería la pregunta. Y por otro lado, ¿qué estamos haciendo ante toda la ciudadanía que adolece de una cultura de la legalidad, que hasta este momento no han entendido cuáles son las bondades de este sistema que estamos viviendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, si lo sabemos, no hacemos nada? Y la gente hoy por hoy pues intente realizar una serie de linchamientos y hacerse justicia por su propia mano. ¿Qué nos sugiere usted? ¿Qué comentarios? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, en el tema de presupuesto, yo soy muy partícipe a que sí tenemos que hacer toda una revisión de cómo se están ejecutando los presupuestos de seguridad y justicia. De ambas partes, tanto de los mecanismos para obtener el presupuesto, que muchas veces son complejos, quizás incluso te diría que desde mi punto de vista no son necesariamente justos hacia las necesidades de las distintas instancias que requieren, como decía, cómo equilibramos lo que debe corresponder a seguridad pública, a procuración de justicia, asistentes jurídicos de víctimas, a defensores.
¿cómo hacemos de una u otra manera que este presupuesto nos alcance? Y yo puedo decir que desde mi experiencia, creo que una de las grandes partes donde podemos avanzar y que se ha mencionado por el presidente ganador de las elecciones es, ¿por qué no pensamos en compras consolidadas, en mecanismos mucho más eficientes que permita dotar a nuestros equipos de justicia y de seguridad de lo que necesitan, de lo que podamos hacer una articulación? Tenemos que hacer una revisión de todos los trámites que necesitamos para obtener un presupuesto, para que nos baje el presupuesto, para justificar el presupuesto, para llevarlo. Tú vas a municipios que reciben el presupuesto, yo les puedo decir que cuentan a lo mejor con una persona que tiene mínimos conocimientos y que va a ser la que va a llevar la solicitud, el ejercicio y la comprobación de ese presupuesto. No tiene ni la capacidad técnica ni material para hacerlo. ¿Qué pasa con ese presupuesto? No se logra aplicar o se aplica mal. Entonces, es parte de lo que tendríamos que ver, todos estos elementos para fortalecer de manera eficiente el gasto público en esta materia. Y sí hacer un equilibrio muy importante en lo que realmente se necesita. Yo quiero ponerles, porque es real, un caso, y vuelvo al caso de Puebla, del municipio de Puebla. En un momento de crisis a mí me tocó participar en mesas de trabajo y yo lo que defendía es, si logramos coordinación y si logramos una eficiente distribución del presupuesto para todas las instancias, para que todas puedan hacer lo que les corresponde hacer, el sistema va a funcionar. Y allí, por lo menos, yo les puedo decir que de la incidencia delictiva, y tomo la segunda pregunta, cuando hay resultados, la sociedad empieza a ver esos resultados y empieza a aplaudirlos, y son los distintos sectores. Pero cuando yo no conozco de los resultados, de la socialización de esos resultados, tampoco los puedo ver desde una perspectiva de que las cosas han cambiado. ¿Cuándo me voy a enterar que cambian? Cuando lo leo en los periódicos, que casos relevantes fueron personas que se fueron, que un juez denegó la vinculación a proceso o que no se llegó a una sentencia condenatoria de un secuestrador, de un homicida. Eso es lo que yo me voy a enterar y ese va a ser mi parámetro versus todo el trabajo que se está haciendo, en donde hay reparación del daño, donde hay una atención prioritaria a las personas, donde hay una resolución en corto tiempo. Pero ¿quién se entera? La persona que tuvo la experiencia, no el resto de las personas. Entonces, también falta para conocer esos resultados que están dando las instancias, que a lo mejor no son todos los buenos que quisiéramos, pero están dando resultados. Y eso hay que aplaudirlo y hay que continuar perfeccionando el sistema. Y cuando estás convencido de que algo puede ayudarte y buscas la manera de decir, ok, no solo se trata, perdón que lo diga, de patrullas, de balas, de chalecos y de cámaras. Se trata de mucho más que tiene que ver con coordinación, con inteligencia, con investigación, con socialización, con reinserción, para poder lograr el resultado de una justicia que los mexicanos queremos. Muy bien, por favor. Buenas tardes. Doctora, primero felicitarla por su exposición muy clara para los no abogados que estamos aquí en el auditorio. Y hacerle un apunte, así como se homologó el sistema en términos de la tecnología, yo considero que sería muy importante que también se homologara la forma y el uso de la tecnología y la forma como lo automatizamos, porque también como fue evolucionando y fue madurando el sistema, también es importante que todos homologuemos el uso de la tecnología en beneficio también y no entorpecer el trabajo operativo y en beneficio de que esto se agilice más. Y el último punto sería, de la misma forma, homologar los datos para el intercambio de información entre las distintas dependencias que actúan. Porque mientras esto no ocurra, operativamente seguimos propiciando que existan textos libres para expresar y para avanzar en las carpetas. Y entonces esto nos hace
menos eficientes y también llegamos a un punto de frustración porque no vemos resultados claros. ¿Es cuánto, doctor? Totalmente. Gracias. De acuerdo. Yo creo que la gran deuda que tenemos es la integración de ese Sistema Nacional de Información, que en algún momento quiso ser la plataforma México, en otro momento también fue el Centro de Nacional de Información, que querían generar esa tecnología, esa información, ese flujo, pero desafortunadamente no lo estamos todavía teniendo en la eficacia. Creo que allí es una gran deuda y lo que dice es claro. A ver, no solo es la homologación del dato, sino cómo se estructura el dato, que es todavía mucho más complejo, ¿sí? Porque yo te puedo decir, dame cuántas vinculaciones tienes, pero realmente, ¿a qué tú estás clasificando de esas vinculaciones? ¿Y cómo las obtuviste? ¿Y de qué tipo de delito las obtuviste? No tiene la misma importancia y trascendencia de impacto social, no de la persona, no de la víctima, una vinculación por un secuestro o homicidio que por un robo de un celular, ¿sí? La magnitud para el impacto social es muy distinta. Si yo obtengo la vinculación en el robo al celular, ¿quién me lo va a aplaudir? Pues la víctima. Pero si es un secuestro en donde no se vincula, ¿quién me va a repudiar? La sociedad entera, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente tenemos que ver esos datos y cómo estructurarlos para que realmente reflejen dónde están los puntos de oportunidad, dónde están las partes eficientes o deficientes del sistema y cuáles son los ajustes que tienen. A mí cada vez que me preguntan, oye, dime qué temas técnicos realmente hay que modificar en el Código de Procedimientos. Te puedo decir algunos, como mi experiencia, pero con datos duros, realmente hoy por hoy no hay quien te diga, oye, efectivamente, estas son las deficiencias prácticas que en teoría el propio texto del código está dando lugar a interpretaciones que no son beneficiosas para el fin para lo que fueron creadas. Pero no tenemos esa información, desafortunadamente. Entonces, pues, hablamos de experiencias y hablamos de casos a veces aislados que los hacemos regla general y realmente, a lo mejor en ese caso hubo una falla operativa y no fue una falla del texto normativo. Entonces, es a donde creo que tienes toda la razón. Para mí son dos pilares fundamentales, dos grandes retos operativos para que este sistema verdaderamente a nivel nacional encuentre ese auge o esa posibilidad de acción. Muchas gracias. Sin duda, como lo ha acabado de expresar la doctora Formo, los retos ya desde el punto de vista técnico operativos todavía son múltiples. Es una excelente idea la propuesta en materia de homologación de las cuestiones tecnológicas, porque efectivamente ahí en el control y el manejo de la información hay una gran oportunidad para evolucionar en esta consolidación del sistema de justicia penal. Antes de cerrar, yo les quiero abrir un espacio, si me lo permite, doctora. El 29 de abril de 1934... este Instituto de Formación Profesional tiene su antecedente de haber sido fundado como la Escuela de la entonces Policía Judicial, con una idea de precisamente desde ese entonces evolucionar, profesionalizar a las policías de esta Ciudad de México. Más adelante fue cambiando de nombre hasta llegar al día de hoy, donde lo conocemos como Instituto de Formación Profesional. Estamos cumpliendo precisamente 80 años y les comento que el próximo viernes 20 de julio, y hago extensiva la invitación para todas y todos ustedes en una parte de los eventos que tenemos, para que se incorporen a la página del Instituto, donde van a poder inscribirse para estar presentes en el sorteo de la Lotería Nacional, que va a ser, la cita es a las 7:30 de la noche. Les vamos a dar ahí los datos para que quien desee participar y estar presente en ese gran evento, pues obviamente se pueda inscribir, confirmar su asistencia, por favor, porque tenemos el cupo limitado.
y serán bien recibidas y bien recibidos. En ese mismo marco de la celebración del 80 aniversario, los días miércoles y jueves de la próxima semana me estaré reuniendo con la región centro de institutos de formación de las fiscalías. Somos 7 entidades federativas, porque además vamos a suscribir un convenio que va a darle forma a una red iberoamericana y del Caribe, de América Latina, perdón, de instituciones académicas para intercambiar precisamente experiencias con otros países como Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú, Costa Rica y también Haití. Estarán aquí, estaremos trabajando en 2 jornadas, miércoles y jueves, es cerrado, pero por lo tanto no habrá jueves de cultura jurídica. A las 11 de la mañana se va a llevar un evento, este ya es un evento institucional, donde se va en el Museo de la Ciudad de México, donde vamos a develar la placa conmemorativa, vamos a suscribir ese convenio y además también se va a develar un boleto del metro, porque va a haber una impresión especial por nuestro 80 aniversario. Con eso yo quiero ratificar que el Instituto de Formación Profesional continúa en la línea de trabajo permanente que ha instruido el maestro Armando Garrido sobre la profesionalización y abriendo la Casa de Estudios para que la audiencia, una audiencia como ustedes, de diversos tipos, desde defensores públicos y privados, alumnos, alumnas de diversas universidades, policías, diversos operadores que están interesados y siempre nos han venido acompañando, pues también queremos compartirles que orgullosamente estamos cumpliendo 80 años de formar a los ciudadanos que forman parte de esa institución de Procuración de Justicia. Espero verles por allá el próximo viernes a las 7:30 de la noche en la Lotería Nacional, ahí les vamos a poner el domicilio. Muchísimas gracias por seguir contando con su preferencia y vamos a darle su reconocimiento a la doctora María de los Ángeles Romo Rangel. Muy bien. Doctora María de los Ángeles Romo Rangel, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de este, su Instituto de Formación Profesional, otorga el presente reconocimiento por su trayectoria profesional en el sector público, así como en el ámbito académico y su contribución en la implementación del sistema penal acusatorio en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.